Se estaba encargando de sus propios asuntos, como todos los días. Ya estaban a punto de ser las 3 de la tarde. Y ahí se hallaba regando sus plantas, limpiando los platos, haciendo la cama, tendiendo la ropa, en fin, los quehaceres diarios. Pero entonces le tocan a la puerta. Aquel era un vecindario muy seguro, así que se hallaba completamente confiado. Y cuando abre la puerta, nota que ahí, frente al pórtico, se halla una persona muy, muy alta, de más de 2 metros de estatura. Tiene que mirar hacia arriba por largo rato hasta que finalmente lo puede ver a los ojos. Este individuo tenía un abrigo muy, muy largo y unas manos que cada una parecía una mandarria. El sujeto, sin embargo, era muy pulcro, tenía una cara alargada, casi huesuda, y unos ojos saltones. Pero, como se implicó antes, no parecía ser alguien particularmente maleducado. Más bien, su rostro, a pesar de que parecía tallado sobre la piel, marcaba una semisonrisa educada. Sin mediar ninguna palabra, el alto hombre extiende el brazo y le entrega una carta. Una carta con sobre blanco. El sujeto finalmente vuelve en sí como si se despertara de un mal sueño. Le echa un vistazo al sobre, lo toma con las dos manos y ve que el remitente, que la persona que le está enviando la carta, es de la prisión, ni más ni menos. No hace falta ni siquiera hacer un rápido review con la memoria. No conoce a nadie, no tiene ningún familiar, ningún amigo que esté en prisión. Simplemente dice como título: por favor, léeme. Y en el reverso de la carta, sostenido con un clip, dice: le suplico que la persona que vino a traerle este sobre esté presente mientras usted lee lo que tengo que decir. Esto le sorprende, pero alimenta su curiosidad. Está movido como por una especie de fuerza que no puede explicar. ¿Qué tiene esta carta? ¿Qué es? Invita a pasar al señor. El sujeto se abre paso. Sus pisadas son profundas y muy pesadas. Van a la cocina. Se te ofrece una taza de café, pero el hombre alto menea la cabeza suavemente, declinando. Él toma una silla. El hombre alto toma otra silla frente a él. Con un cuchillo despega y extrae el contenido del sobre, que son 10 páginas escritas a mano. Yo sé que esto le debe parecer muy extraño a usted, empieza la misiva. Pero yo soy una persona que está en el pasillo de la muerte. Sin embargo, a pesar de que se me ha condenado a la pena capital, ¿verdad?, a recibir una inyección letal, pueden pasar tantos, pero es que tantos, tantos años en el corredor de la muerte, que puedo llegar a morir de viejo y todavía no me van a ejecutar. Lo peor es la espera, termina ese párrafo, punto y aparte. Quizá usted no crea la historia que le voy a contar, pero le suplico que tenga la mente abierta y que sepa en todo momento que todo es cierto. Yo estoy aquí, preso, porque asesiné a mi familia, a mi mujer y a mis 2 hijos. A mi mujer la maté a puñetazos hasta que los sesos le salieron por la cuenca de los ojos y por los oídos. Me despellejé los nudillos
dándole y dándole y dándole y agarrándola además de las orejas para clavarle la cabeza una y otra vez contra la baldosa de la cocina. Hasta que la mitad de su cabeza no existía. Al mayor de mis hijos le hundí los dos pulgares por la cuenca de los ojos, atravesando toda la masa sanguinolenta de los globos oculares, hasta que tenía los nudillos de mis dedos gordos bien clavados. A mi hijo menor lo maté con el rodillo de la cocina. La cabeza le quedó más o menos igual a la de la mamá. En ese momento, la persona que está leyendo la carta casi se muere del asco. Levanta los hombros, baja los hombros de pura impresión. Arruga la cara. Levanta la cabeza para mirar al hombre grandote que tiene frente a sí, con el ceño bien fruncido. Pero el hombre grandote simplemente lo está mirando con una semisonrisa. Quizás sea un chiste de mal gusto, escribe, pero yo amaba a mi familia más que nada en el mundo. Usted me tiene que creer eso también. Pasa que desde que yo era niño he sido acosado. Al principio yo mismo, y le pido que por favor comprenda muy bien lo duro que era pensar esto para un niño. La madurez que me hizo falta para siquiera comenzar a diagnosticarme a mí mismo. Que yo pensé que era un esquizofrénico, que yo mismo estaba demente. Pero entonces me di cuenta de que no, de que yo estaba maldito, de que un demonio me acosaba. Un demonio que poco a poco, con el pasar de los años, como si me estuviera cocinando lentamente, preparándome para ello, se hacía cada vez más y más material, se me aparecía con mayor claridad cada vez, hasta que finalmente podía verlo. Y este demonio me acosaba todos los días y me metía cosas horribles, horrendas, inenarrables en la cabeza. Me decía que yo no valía para nada, que mi futuro era una basura, que todos los logros que había cosechado hasta ese punto de mi vida en la adolescencia eran poco menos que estiércol, que jamás tendría novia, que todas las mujeres iban a burlar de mí, que mis padres se morían de la vergüenza cada vez que me veían. Que mi madre lamentaba no haberme dado en adopción. Que a mi padre yo literalmente le daba repulsa. Que no iba a conseguir un buen trabajo, que mi vida iba a estar plagada de enfermedad y de pobreza. La persona que está leyendo todo esto suspira profundamente y se le da por pensar que quien escribió la carta es una persona que está mal de la cabeza, definitivamente. Su asco pasó a ser horror, pero la carta proseguía, cada vez con letra más temblorosa, cada vez con caligrafía más errática. Cuando llegué a la adultez, empezaba la quinta página, sucedían cosas extrañas. El demonio ya era completamente visible para mí. Cada vez que yo me veía al espejo, habían moscas. No importa la época del año que era, yo siempre amanecía con frío. Me orinaba encima. El demonio causaba eso. No importaba cuántas veces me bañara, ni cuántas veces me raspara con el jabón, ni cuánto me quemara en la ducha, siempre me hacía oler mal. Vomitaba por lo menos una vez al día. Tenía constante migraña, la nariz tapada, dolor de garganta. Y el demonio siempre, a cada hora, metiéndome ideas horribles en la cabeza. Su tortura se había vuelto psicológica.
Siempre lo hacía soñar con cosas horrendas y él describía esos sueños, la gente riéndose de mí, las personas hablando a mis espaldas, las mujeres viéndome con especial asco. Incluso cuando llegué a conocer a la mujer que luego se volvió mi esposa, pude conquistarla gracias al demonio, pero no porque me ayudara, sino porque estaba planeando algo horrible para mí. Y ahí termina la carta. La persona que está leyendo mira al hombre altísimo, el hombre altísimo como si supiera que ya se terminó la carta porque era la última página, simple y llanamente desliza la silla, se levanta y se va. Él se queda ahí en la silla como por 10 minutos, casi en estado de shock. ¿Pero qué ha pasado aquí? ¿Qué es esto? Justo cuando comenzaba a creer que todo había sido un delirio, al día siguiente, a las 3 de la tarde, exactamente como un clavel, abrió la puerta y ahí estaba el hombre altísimo, enorme, mirándolo con una sonrisa esta vez un poco más amplia, fijamente, sin decir nada, y otro sobre en la mano. Levanta el brazo, le extiende la carta. El tipo la toma y esta dice: segunda parte de mi vida. Por favor, léala. Abre la puerta para dejar pasar al hombre enorme. Cierra detrás de él. Nuevamente el ritual, van a la cocina. Se te ofrece una taza de té. El hombre menea la cabeza de manera impasible. Se sienta y comienza a leer. Resulta ser que el demonio le daba instrucciones precisas y que ya llegada cierta etapa de su vida era imposible desobedecerlo. Había logrado que conquistara a una mujer, pero solo para poder hacer a otra persona infeliz. Bajo el comando del demonio, le hacía hacer cosas horribles. Eructar cuando estaban en una reunión con la familia de ella. El demonio le decía: tócale el trasero, tócaselo, tócaselo delante de sus padres. Y, él sabía, el pobre hombre sabía que el papá lo veía no solamente con odio, sino con un asco increíble. Y además, ¿cómo era posible que su hija se hubiera podido enamorar de semejante basura? Pero ese era el detalle. El demonio también le daba instrucciones para ser increíblemente dulce, para ser seductor, para ser comprensivo. Y así de refilón arruinaba la vida de otra persona. Terminaron casándose y teniendo dos hijos, pero eventualmente, a pesar de su heroica y sin embargo solamente humana resistencia, el demonio consiguió hacer que los matara. Durante el juicio, como para que no cupieran dudas, el demonio le decía: ahora te levantas sobre la mesa, te sacas el pene y te comienzas a masturbar en público. Y luego vas a gritar obscenidades. El juicio fue un escándalo. El tipo hizo todo lo que le pedía el demonio. Y obviamente había sentenciado, había sellado su vida. Le habían dado la pena de muerte. En la prisión también contribuyó a hacer su vida un maldito infierno. El demonio hacía que buscara pelea contra los tipos menos adecuados. Había recibido palizas, lo habían violado, lo habían apuñalado. Tuvieron que recluirlo en un ala aparte. Y ella estaba en el pasillo de la muerte. El sujeto, mientras leía la carta, notaba que las hojas estaban manchadas de algo húmedo, algo que se había resecado, que había arrugado el papel. Se había dado cuenta, más temprano que tarde, que eran las lágrimas del sujeto.
Y entonces la última página revelaba lo siguiente: su nombre es Grindit. Y ahí terminó. Lo mismo del día anterior, el sujeto alto se levantó, hizo una reverencia y se marchó. Otra vez se quedó pasmado ahí, sentado. Al tercer día, a las 3 de la tarde exactamente, el sujeto se hallaba casi comiéndose las uñas esperando a que el sujeto llegara. Y llegó a la misma hora de siempre con un nuevo sobre. Ni siquiera había terminado de tocar la puerta cuando el otro abrió y lo hizo pasar. Esta vez el sujeto, ya acostumbrado a la presencia, le sonrió con más amplitud y el otro le devolvió la sonrisa. Pasaron a la cocina. Esta vez ni siquiera abrió ceremoniosamente el sobre con un cuchillo, no, esta vez arrancó pedazos hasta finalmente extraer una única hoja con una letra terriblemente temblorosa, tanto que incluso le costó leer la carta. Y decía así, párrafo 1, el demonio tiene total posesión sobre mí. Ya no tengo voluntad, ya no me queda nada. Si puedo, me voy a suicidar, pero es que incluso Grindit se aseguró de que yo no pudiera hacerlo porque me hizo hacer tantas cosas, me hizo llevar a cabo tareas tan terribles que los guardias, que la seguridad de la prisión no me quitan los ojos de encima. Así que ni siquiera me voy a poder tirar por una ventana cuando pueda. Así que ni siquiera voy a poder usar el cuchillo de la comida para desgarrarme la garganta, porque ahora me dan un cuchillo de plástico. Me hizo clavárselo un guardia el mes pasado. Va a dejar que me pudra aquí. Va a dejar que perezca de la peor manera posible. La única satisfacción que me queda, dice ya el segundo párrafo, a punto de terminar la carta, lo único que me queda es que todavía poseo un poco de voluntad. Así que, a pesar de la atrocidad que estoy llevando a cabo, puedo decirte esto. Grindit me va a liberar, pero sabe a poco, ya estoy condenado. El resto de mis días no va a ser mucho mejor realmente. Con la poca voluntad que me queda, a pesar de lo terrible que estoy por hacer, te puedo decir cómo liberarte de él. La única manera en que tú te puedes librar de Grindit es haciendo que alguien lo invite a su casa 3 veces. El sujeto entonces suelta la carta con las manos temblándole, levanta la mirada y se da cuenta de que ahora ese señor enorme, altísimo, tiene los ojos completamente negros y una sonrisa asquerosa, obscena y gigantesca que le llega casi literalmente de oreja a oreja. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Muchas gracias. Subo contenido muy interesante a través de mis redes sociales. Por favor, búscame y sígueme. Te prometo que será muy entretenido. Te ha hablado Dross y te deseo feliz Halloween.